Hola, en este vídeo les voy a explicar cómo poder grabar un vídeo tutorial compartiendo la pantalla, haciendo determinada navegación web, enseñando determinadas páginas web o presentando un PowerPoint o cualquier contenido que puedan compartir en la pantalla y además la imagen y la voz de ustedes como ponentes. Para eso vamos a usar la herramienta Google Meet, que viene con el paquete de aplicaciones de Google. Simplemente tenemos que pulsar el cuadrado de cuadrados que está situado en la parte superior derecha de la pantalla y le damos a la aplicación Meet. Una vez entremos a Meet, le decimos que queremos crear una nueva reunión y le decimos que crear una nueva reunión al instante. Inmediatamente accedemos a una sala en la que nos permite invitar a otras personas, pero como realmente aquí no queremos invitar a nadie, sino simplemente queremos grabarnos a nosotros mientras compartimos una pantalla, lo primero que vamos a hacer es darle aquí a presentar ahora, al botón que hay en la parte inferior derecha. A la hora de compartir la pantalla para que se grabe en la pantalla lo que nosotros queremos mostrar, hay varias opciones: toda tu pantalla, una ventana o una pestaña. En caso de que no vayan a poner ningún vídeo y quieran que se grabe el sonido interno del vídeo, por ejemplo, poner un vídeo de YouTube y que se grabe internamente el sonido de YouTube, si no quieren eso, utilicen toda tu pantalla. ¿Por qué? Porque si le dan a toda tu pantalla, yo en mi caso tengo dos pantallas en el ordenador, entonces voy a elegir la pantalla 1, cuando comparto esto, voy a poder utilizar todas las pestañas que yo quiera dentro de la ventana del navegador. O sea, si yo empiezo a abrir aquí un montón de pestañas, 7 pestañas, si yo voy cambiando de pestaña, ¿vale?, todas me las va a ir grabando. Si empiezo por esta, luego por esta, luego por esta, ¿vale?, todas me las va a ir grabando. E incluso si yo de repente decido abrir un editor de vídeo, por ejemplo, para explicar cómo funciona determinada herramienta, o de repente, o abro un PDF porque quiero mostrar un PDF, todo eso se va a capturar. Con lo cual, para que el Meet grabe todo lo que yo pongo en la pantalla, lo ideal es compartir pantalla, la primera opción. Solamente compartiremos pestaña si queremos poner un vídeo de YouTube y que se grabe el sonido bien de ese vídeo de YouTube. Sin embargo, si la opción que quiero es, como les digo, poner un vídeo de YouTube y que cuando lo comparta, cuando lo reproduzca, se escuche, para eso tengo que compartir con la opción una pestaña, porque es cuando lo hago de esta manera donde yo puedo elegir qué pestaña quiero compartir, ¿vale? Puedo decidir si activar o no activar el compartir audio. Eso quiere decir que si yo le digo que sí que quiero compartir audio y comparto la pestaña del vídeo de YouTube y lo reproduzco, se va a grabar el sonido del vídeo de forma interna. Vale, que esto puede ser algo interesante que ustedes quieran hacer. En definitiva, que si lo que queremos es capturar un PowerPoint, un PDF o una navegación web con un montón de pestañas, lo que vamos a hacer es darle a presentar ahora y compartir toda tu pantalla. Vale, y así estamos seguros de que todo lo que esté en la pantalla se va a grabar. Entonces le vamos a dar a toda tu pantalla. Vamos a elegir la pantalla que queremos compartir, porque yo tengo dos pantallas aquí ahora mismo en mi ordenador. Le voy a decir que la pantalla 1. Y ahora todas las pestañas que yo abra, cuando las seleccione, se van a ir grabando, con lo cual puedo hacer un tutorial de navegación web enseñando diferentes recursos. Y también, si de repente se me ocurre abrir un PDF, también se va a grabar, porque también está en la pantalla que estoy capturando, ¿vale? O si de repente abro un PowerPoint, pues también lo mismo, se va a capturar. Pero aquí falta algo, que es que no le hemos dado a grabar. Entonces volvemos al entorno de Meet para empezar la grabación. Vamos al botón de los tres puntos suspensivos en posición vertical, que está en el margen inferior derecho. Pulsamos y vemos que hay una opción de grabar la reunión. Pulsamos. Sale una advertencia legal, le debemos dar a iniciar. Y vemos que se empieza a cargar aquí en un cartelito en el margen superior izquierdo. Y cuando se pone en rojo, quiere decir que ya está grabando. Ya estamos grabando, así que todo lo que hagamos a partir de ahora se va a quedar grabado. Una vez terminemos de grabar, volvemos otra vez a Meet, volvemos a los tres puntitos y le damos a detener grabación. Le damos nuevamente, confirmamos que la grabación queremos que se detenga, volvemos nuevamente a nuestro correo, le damos al cuadrado de cuadrados y accedemos a Google Drive. Y vemos que eso nos ha generado de forma automática una carpeta que se llama Meet Recordings, grabaciones de Meet, en nuestro Google Drive, de la cuenta de correo donde hemos grabado el Meet.
Si pulsamos, vemos que tenemos el último vídeo que se nos ha subido, que tiene un nombre que viene por defecto dado por Google. Le podemos dar al botón de la derecha sobre el vídeo, darle a cambiar nombre y le podemos dar el nombre que nosotros queramos. Y luego guardarlo, arrastrarlo a otra carpeta o descargarlo incluso. Aquí en descargar, compartirlo con cualquier usuario, ¿vale? Y tenemos un vídeo disponible ya para utilizarlo incluso en nuestro aula virtual si, bueno, pues lo descargamos y lo subimos a YouTube. Espero que les haya resultado de interés. Muchas gracias.